más grande. De Leonardo da Vinci de Chile. Desde los 12 años que tenías ganas de hacer una película, Víctor Jara, de los 12. Es que me acuerdo cuando yo compraba la revista La Bicicleta. Sí, pues. Y salió el especial salieron tres números de la revista La Bicicleta con el resumen del canto truncado de Víctor Joan Jara. Y me leí su historia y me compré un cassette del sello JJ y se llama El Recital. Y qué loco. Quedé loco con las palabras, con las imágenes, la musicalidad, de cómo con la guitarra él generaba un paisaje, cómo con la guitarra él... Yo veía el atardecer con el punteo de la guitarra, veía, por ejemplo, Angelita Buenhumán, como describe. Ese es el comienzo de una película. Por ejemplo, Angelita Buenhumán, él dice... En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría las chilcas, vive Angelita Buenhumán. Rodeada por cinco perros, un hijo que dejó el amor. Sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. La cámara se abre, vuelve, entra. Ahí están los cuentos que conté tú. Maravilloso. O sea, también está contando... Sí, me gusta la oralidad que tiene. Sí, claro. O en el lazo. Sí. Cuando el sol se inclinaba en Lonquén, en un rancho sombrío, lo encontré. ¿Toca guitarra, Daniel? Esta canción es La Patria Dividida. Uf. Esta canción es un poema de Neruda, que él la musicalizó. Yo esta foto no la conocía. Creo que es del tiempo de cuando fue a Perú, el 72, por el poncho. Porque fue a Machu Picchu y fue a la televisión peruana con ese poncho. Estaba vengo nuevo. De un pequeño país que está claro, en la televisión peruana. Sí, era como... Precioso. ¿Y tenés ganas de hacer la película? Chin, claro. O sea... ¿Lo limita ahí, Daniel? No, lo escucho. Sé que en un momento puede... Sé que tengo las puertas abiertas, hay un canal ahí, comunicante. Y todo lo que él hace, me parece a mí que es el ejemplo de lo que se puede lograr teniendo un corazón sensible. ¿Y de qué dependerá que salga la película, Daniel? Que tiene que ser un guión fiel a lo... Yo no tengo ese talento, en realidad. De escribir guiones. ¿Confías en alguien por ahí que sí, estamos trabajando con un amigo que se llama Benjamín Aguayo y que escribe muy bonito, que es abogado. O sea, esto podría ser. Y con Andrés Céspedes, sí, nos hemos juntado, hemos ensayado incluso por dónde van ciertas directrices. Estoy interpretando, obviamente, claro, a Víctor Jara. Sí. Claro, es un solo. Y yo le digo a Andrés que tiene que ser como la primera vez que lo escuché, un recital. Un recital donde yo hablo de las canciones que hago y la historia que tienen esas canciones, pasando por el teatro, pasando por Vietnam, pasando por Cuba, pasando por el Che, pasando por todo. Le anuncia la muerte al Che. Musicaliza poemas de Miguel Hernández. Si yo, no es por comparar, porque es un acto odioso, pero para demostrar, porque a veces nosotros nos perdemos y decimos, por ejemplo, El Niño Yuntero, un poema de Miguel Hernández. Lo musicaliza Joan Manuel Serrat, que es un monstruo. Para mi modo de ver, lo que logra Víctor Jara es mucho más profundo. Parte una guitarra desde lo más profundo. Y eso dura mucho rato, va saliendo. Carne de yugo ha nacido, más humillado que ve yo. Por el yugo perseguido, el teatro, por el yugo para el cuello. Contar sus años no sabe, vuelva la guagua. Y ya sabe que el sudor, el futuro que se le avecina, es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién calmará a este chiquillo? Menor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Él educa con esto, es muy brextiano. Él hace una obra de teatro cuando canta. La palabra es clarita, corre como el agua y se entiende, y la entiende cualquiera. Es clara y profunda. Y la gente entiende, y la gente al entender siente. Y siente con, y entiende con el corazón. Entonces se produce el decir, sí, pues tiene razón, vamos con él. Vamos por ancho camino, lo invita, hizo el primer videoclip de la historia musical chilena.